Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño y la etapa incómoda es una de las más incómodas que podemos atravesar al momento de dejarnos crecer el cabello después de la etapa de puercoespín. Y lo peor de todo es que no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar con nuestro cabello incómodo sin poderlo peinar o que se acomode de alguna forma. Y es que esto depende todo del tipo de cabello que tengas. En personas de cabello lacio dura un promedio de 3 a 5 meses. Puede ser más o puede ser menos. Y para personas de cabello rizado pueden ser 6, 8 o 10 meses, donde el cabello se ve todo como un estropajo mal utilizado. Durante todo este tiempo sentirás que tu cabello no se acomoda para nada, pero de eso ya te he hablado en otros videos atrás, que puedes ir a verlos ahorita a mi canal de YouTube o en esta lista de reproducción que te dejo aquí. Pero ¿de qué depende que la etapa incómoda dure más o menos tiempo? Simplemente del tiempo que tarda en crecer tu cabello y del tipo de cabello que tengas. Entre más cabello te crezca y más rápido crezca, pues más fácil y más rápido vas a poder superar esta etapa incómoda. Y el tipo de cabello que tengas, lacio, chino u ondulado. Pero dentro de estas mismas categorías existen subcategorías para cada uno de estos tipos de cabello. Por ejemplo, una persona de cabello rizado que tenga este tipo de cabello rizado no vivirá la misma etapa incómoda que una persona que tenga este tipo de cabello rizado. Los dos son de cabello rizado, pero no van a vivir la misma etapa incómoda aunque sean del mismo tipo de cabello rizado. De hecho, la persona que tenga el cabello rizado tipo afro vivirá una etapa incómoda aún más difícil que la que tenga el otro tipo de cabello rizado, simplemente por cómo se va acomodando el cabello en el proceso de crecimiento. Y lo mismo sucede con una persona de cabello lacio. Una persona de cabello lacio que tenga el cabello delgado vivirá una etapa incómoda mucho más fácil que una persona que tenga el cabello lacio y grueso. Esto se debe a que la persona que tenga el cabello lacio delgado podrá peinar mucho más fácil su cabello comparado con lo difícil que será para una persona de cabello lacio y grueso. Sé que te está gustando este video, pero yo sé que aún no le has dado like, así que da like a este video y continuamos. Ah, y no olvides suscribirte a este canal, seguirme a mí en Instagram para más consejos como este a diario. Y una persona de cabello ondulado vivirá una mezcla de estos dos estilos. Si quieren una sección específica para los hombres que tienen el cabello ondulado, déjenmelo acá abajo en los comentarios y yo se los estaré haciendo próximamente. Y la única forma de saber si ya superaste la etapa incómoda es una vez que te veas al espejo y ya puedas peinarte o arreglar muy bien tu cabello. Incluso la etapa incómoda tiene como dos tipos de fases. Una, cuando tu cabello está más o menos a la altura del que lo tengo yo ahorita o un poco más largo. Y la otra, cuando ya tu cabello rebasa prácticamente la altura de tus orejas. Esa sería como la segunda fase de la etapa incómoda. Esto para las personas que tienen el cabello lacio o el rizado que cae hacia abajo. Hay un intermedio entre estas dos fases que te acabo de comentar, pero ¡oh, sorpresa! Viene la segunda temporada de tu cabello etapa incómoda. Pues bueno, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido. Ya sabes que puedes recibir más consejos a diario como esto en mi Instagram, donde siempre estoy actualizando con más contenido en mis historias. También no olvides suscribirte a este canal para que este año lleguemos a 500 mil suscriptores, 500 mil muchachones. Así que suscríbete y compártelo con más de tus amigos para que podamos llegar a esa meta este año. Recuerda dar like a este video para yo saber que te gusta, que te hable más sobre estas etapas que vivimos al momento de dejarnos crecer el cabello todos los que lo queremos tener largo. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.